Espíritu. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística. Un saludo también muy cordial para los que nos ven por medio de las redes, por medio de la página de la comunidad Cristo Vive, que los medios de comunicación nos permiten llevar la palabra de Dios hasta el más allá, ¿verdad? Hasta los que, aquellos hermanos que quieren estar aquí presentes junto con nosotros, pero no pueden. Esta Eucaristía lo vamos a ofrecer de manera muy especial por los jóvenes. Los jóvenes que somos pues aquella porción del pueblo de Dios más soñadora, más aventurera, y que de alguna manera nos preparamos para vivir la vida más responsable, y que en esa vida pues tiene que estar unida por la fe, por el amor y la misericordia. Pidamos pues por todos los que estamos aquí presentes, y también por aquellos jóvenes que no tienen fe, que han perdido el amor de Dios que había en sus corazones, y por aquellos jóvenes que también tienen problemas, dificultades, y también por aquellos que quizás en estos momentos están pensándose en quitarse la vida, porque piensan que la vida es un castillo, que la única solución a los problemas es pues dejar de vivir. Así que elevamos una plegaria por ellos también. Por todos los jóvenes también cristianos y por las vocaciones, por aquellos jóvenes que se están formando al ministerio sacerdotal y también aquellas jovencitas que se forman a la vida religiosa. Así que ofrecemos esta Eucaristía por todos ellos y también por todos nosotros. Esta Eucaristía también nos acompaña el Padre Francisco, que es originario de Colombia, de Ipiales, pueblo, y que estudia pues en la Universidad San Damaso. Así que también pidamos por él. Hermanos, para celebrar dignamente nuestro sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
perseguían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con él en cargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio de Areópago, dijo: Atiénense, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra. No habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, el que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraba, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas: somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra esculpida por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están los cielos y la tierra de gloria. Aleluya. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están los cielos y la tierra de gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Aleluya. Aleluya.
Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye, y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre, palabra del Señor. San Juan Crisóstomo dice que el Espíritu Santo es como el aroma de Cristo. Dice él en uno de sus escritos que cuando Cristo muere en la cruz es como cuando se quiebra un vaso lleno de perfume, lleno de aroma, que se expande inmediatamente, que se expande. En la cruz del Señor, pues, se expande el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que como dice él, pues es el aroma de Cristo, es el aroma del Señor. Y es un aroma eterno porque ya han pasado más de 2000 años y nosotros todavía sentimos pues el aroma del Señor y somos aspirados por ese aroma. También muchos van a llegar a decir que el Espíritu Santo es el fruto del amor que se tiene el Padre y el Hijo. Tanto ama al Padre que al Hijo, y el Hijo ama al Padre, que de ese amor hacen aspirar el Espíritu Santo. Y por tanto, el don del Espíritu no solamente es el aroma de Cristo, sino que también es el amor de Dios que todavía inunda nuestros corazones, inunda nuestra vida. Nosotros, como Iglesia Católica, como miembros de la Iglesia desde el bautismo y desde la confirmación, tenemos esa dicha tan grande de ser inundados por el amor del Señor, por el amor de Cristo, por el amor del Padre, que es el Espíritu Santo. Y eso para todos, ¿verdad? Incluso podemos llegar a decir, toda la humanidad está inundada del amor de Dios, está llena del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la dificultad que encontramos, hermanos y hermanas? Y es que el Espíritu Santo, desde que vino a la tierra en aquel momento de Pentecostés, en aquel momento donde la iglesia estaba estando, nace, y como dice el Papa Francisco, nace en salida, ¿verdad? Ese Espíritu Santo es silencioso. El Espíritu Santo casi no dice nada. Son pocas veces cuando habla, casi son las veces cuando habla, cuando dice Jesús, o cuando le pide a la comunidad que aparte a Pablo y Bernabé para llevarlos a otra misión. Y por eso es que hoy en la actualidad nos cuesta sentir ese amor de Dios en el corazón, porque ese amor de Dios es silencioso, ese amor de Dios es callado, ese amor de Dios, hermanos y hermanas, está ahí, pero a veces nuestro sentir o a veces nuestra vida es como que no está. Pero, y eso no importa también, hermanos y hermanas, porque el Espíritu del Señor siempre estará en la tierra, ya sea que lo sintamos o no, siempre estará en nuestro corazón. Como dice también la palabra del Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Cuál tiene que ser entonces la tarea de nosotros, hermanos y hermanas? La tarea de nosotros es lo mismo que los apóstoles: hablar según el Espíritu y hablar la palabra de la verdad. Y no solamente hablar en sentido de predicación, sino también en el sentido de vivir. Por tanto, los cristianos, los jóvenes, la iglesia, tiene que ser aquel ejemplo vivo del amor de Dios. Y lo que tenemos que inculcar a los demás es ese amor de Dios que habita en nuestros corazones, que habita en nuestra vida. Lo que te,
tenemos que hacer nosotros es llevar ese amor de Dios a todo el pueblo, a toda la comunidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos y hermanas? Puede surgir la pregunta. El Papa Juan Pablo II, cuando comenzó el año 2000, ¿verdad? Él, como preparación para el año 2000, escribió una carta sobre la nueva evangelización en el nuevo milenio, Novo Millennium Deunte. Y dice el Papa que la evangelización tiene que ser con un nuevo ardor, tiene que ser con un nuevo estilo, tiene que ser actualizada, no tiene que ser desfasada. Y eso es lo que nos invita a poder nosotros también proyectar el amor de Dios por medio del Espíritu Santo con un nuevo ardor, con un nuevo estilo de vida. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, él nos da también un método para poder evangelizar o para poder transmitir ese amor. Y el método que él coloca es el método de la alegría. Dice él: los ángeles, cuando aparecieron en el cielo anunciando que iba a nacer el Hijo de Dios, ¿verdad?, ellos no lo anunciaron con una alegría, con una alegría que salía de lo más profundo de su corazón. Y cuando tanto era la alegría que sentían, que incluso cantaron gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. La alegría, el contagio, el gozo, el entusiasmo, el optimismo son formas actuales para poder transmitir el amor de Dios, el Espíritu Santo, el mundo en que vivimos en la actualidad. Hablaba con el padre Francisco hoy en la tarde y le decía que me comentaba una psicóloga que hoy en la actualidad hay muchas personas que viven deprimidas, que no le encuentran sentido a la vida, y muchas personas que viven incluso automedicándose, ¿verdad?, para encontrarle el sentido a la vida. Y yo me decía la pregunta: ¿pero qué nos pasa como iglesia? Nos hace falta dar ese ardor, nos hace falta transmitir esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo que solamente lo da el Espíritu Santo, que habita en lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy tenemos una dicha muy grande, que la de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles quizás no pudieron escuchar en su totalidad todo el mensaje de Cristo, como lo dice la palabra de Dios. Pero nosotros sí, porque nosotros se nos ha transmitido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a transmitir también su amor hacia la comunidad, hacia el pueblo y especialmente a los jóvenes. Tenemos que dar vida, hermanos y hermanas. Todos los que estamos aquí y los que nos escuchan también y nos ven por las redes, tenemos que dar vida, transmitir la vida, el gozo, el entusiasmo de haber recibido al Señor. Sentir que la vida cristiana no solamente es una vida de praxis, de práctica de piedad, sino que es una vida de una religión de vida, en donde lo que más transmitimos es ese gozo, ese entusiasmo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que también quemó los corazones de los apóstoles y que es el Espíritu de la verdad, y que ese Espíritu Santo también es el paráclito que sostenía a los apóstoles cuando les tocaba enfrentarse con el verdugo, como el Cristo mismo les dijo: van a tener que padecer mucho, pero no se asusten, no sean cobardes, sino que manténganse firmes, mantengan con el entusiasmo, porque el Espíritu Santo es el paráclito que los va a sostener. Hermanos y hermanas, poco a poco estamos culminando ya este tiempo de Pascua. Ya este domingo que viene celebraremos la Ascensión del Señor, y luego celebraremos Pentecostés, que la palabra que hemos escuchado en estos días nos ayuden a preparar el corazón para celebrar el cumpleaños de la Iglesia y para decirle a la Iglesia que la Iglesia es nuestra madre, para decirle: aquí estamos también para anunciar el Evangelio, aquí estamos también para derramar con gozo la fuerza del Espíritu Santo, aquí estamos para ser Iglesia ahí donde nos encontramos, a pesar de los problemas y dificultades. Pero nosotros ya no tememos. ¿Por qué?
porque el Espíritu es el paráclito que nos sostiene. El Espíritu es la fuerza que nos mantiene con ese entusiasmo, con esa alegría de poder ser también nosotros apóstoles del Señor. Hermanos y hermanas, pidámosle hoy al Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima, por todos aquellos jóvenes que han perdido quizás el sentido de la vida, o quizás no se les ha transmitido bien aquel fuego del Espíritu Santo en su corazón. Decía San Juan Bosco, decía siempre, los jóvenes no son malos, sino que no se les ha enseñado a hacer el bien. Nadie es malo aquí en este mundo. El problema es que no se nos ha enseñado a hacer el bien. Pero no es tarde para poder, como dice el Papa Francisco en la carta en el post-sinodal, Cristo vive, no es tarde para seguir soñando. No es tarde para ver en la vida como proyecto. No es tarde para aventurarnos, sino que hay que mantenernos firmes con el sueño, con la alegría, como lo hizo José también, que se mantuvo firme en sus sueños. Pidamos también por aquellos jóvenes que no le encuentran sentido a la vida y por aquellos que lo han encontrado en el Señor, que es el único que nos da el verdadero sentido para vivir. Y pidamos también por todos nosotros, para que todos los días, las 24 horas del día, sintamos en el corazón la fuerza del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nos ponemos de pie. Cristo Jesús es nuestro poderoso intercesor ante el Padre. Confortados por su presencia entre nosotros, oremos por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Para que el Papa, los obispos y toda la Iglesia realicen su misión de anuncio del Evangelio a todos los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los creyentes y discípulos de Cristo sean siempre sal de la tierra y luz del mundo, levadura evangélica de esperanza y renovación, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las familias cristianas sean testigos del Evangelio y cuiden una educación integral de los hijos, oremos al Señor. Te rogamos. Para que siempre haya jóvenes dispuestos a entregar generosamente su vida al servicio de Dios y de los hombres, oremos al Señor. Para que nosotros, en nuestro ambiente de estudio, trabajo, diversión, demos razón de la esperanza cristiana que nos ilumina y sostiene, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, que escuche en todo momento nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipe de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Hecho con esta infusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Thank you.
anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los jóvenes, de aquellos que te buscan con sincero corazón, de aquellos que creen, de aquellos que deberían creer más y también de aquellos que no creen. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, estás en el cielo. Siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
y con su espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos vamos a preparar en este momento para adorar la presencia de Jesús sacramentado. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todo sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todo sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todo sea amado. Comunión espiritual. Quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió nuestra Madre Santísima, con el espíritu y el fervor de todos los santos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por nuestros pecados y gracias para hacer este rato de oración. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites hoy estar ante tu presencia. Gracias, Señor, porque este día nos permite que de manera extraordinaria estemos arrodillados ante ti. No sabemos el por qué estamos hoy aquí, Señor. Muchos estamos aquí porque tú lo has querido, porque tú así lo viste bien. Lo que sí estamos muy seguros, Señor, es que solo tú sabes mejor la razón por la que nos permite estar aquí hoy ante tu presencia. Cada día que pasa, Señor, nos damos cuenta que si nosotros no estamos unidos a ti en adoración y en alabanza, nos vamos separando más de ti. Uno de estos días nos decías tú en tu palabra, permanezcan en mi amor. Así como la vid permanece en los sarmientos, así permanezcan ustedes en mí. Y hoy, Señor Jesús, queremos estar siempre unidos a ti. No queremos, Señor, que la realidad del pecado nos separe de tu presencia y de tu amor, de tu misericordia. Y por eso es que te pedimos perdón, Señor, por las veces en que nos hemos olvidado de ti, por las veces en que no hemos querido ir a un templo a visitarte, Señor, porque no nos place, no nos apetece. Por las veces, Señor, en que nos hemos olvidado de ti, incluso en nuestro actuar,
en el testimonio de vida. Y hemos visto que dejamos mucho que desear cuando actuamos en tu presencia. Por eso hoy venimos aquí con un corazón arrepentido, Señor, por tantas veces en que hemos pecado, por no darnos cuenta de que la única manera de derrotar el pecado y poder acercarnos a ti es contemplando tu amor, ese amor grande que tienes por cada uno de nosotros y que nosotros lo defraudamos alejándonos por medio del pecado. Por eso hoy, Señor, en esta noche que nos permite estar aquí arrodillados ante tu presencia, queremos pedirte que nos mandes siempre tu amor, que nos mandes siempre tu Espíritu Santo, que nos mandes siempre el Paráclito, para que en los momentos en que nos sentimos sucumbir por el pecado, por la realidad, pueda el Espíritu Santo sostenernos. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias por la vida, te damos gracias porque solamente tú eres el verdadero sentido y tú eres el camino, la verdad que nos lleva a pasos buenos, porque también eres el buen pastor. De manera muy especial hoy, Señor, queremos pedirte por los jóvenes, queremos pedirte por los niños. En especial te pedimos hoy por esta masacre que ocurrió en Estados Unidos, en Texas. No sabemos qué había en el corazón de ese joven que llevó a tomar esas decisiones. Pero cada vez nos damos cuenta que sin ti podemos tomar las peores decisiones de la vida, al que podemos arrepentirnos, que sin ti en nuestro corazón podemos cometer gravísimos errores, al que puede ser que muy tarde podamos estar arrepentidos. Por eso te colocamos ante tu presencia a todos los jóvenes, para aquellos jóvenes que creen, aquellos jóvenes que te buscan, para aquellos que han descubierto una vocación, ya sea al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio, a la soltería, pero también por aquellos jóvenes que no creen, porque piensan que Dios, que tú, eres solamente una idea al que la podemos quitar de la mente, pero tú eres una persona que siempre nos busca continuamente. También te pongo en tu mano aquellos jóvenes que tienen dificultades en sus vidas, muchos jóvenes que se han crecido sin familia y que en su corazón viven sin sentido y buscan un consuelo en el mal camino, las drogas y otras cosas más que los hace dar malos pasos en la vida. También te pedimos por aquellos jóvenes que tienen enfermedades y que la enfermedad les ha quitado el deseo de vivir. Por todos ellos también hoy te pedimos, Señor. Escucha la plegaria, Señor, que hoy te estamos elevando. Especialmente también las plegarias que han traído hoy nuestros hermanos. Todos los que estamos aquí reunidos, Señor, hemos venido con un corazón inquieto y con muchas preguntas y respuestas y muchas cosas que pedirte. Por eso te pido que nos escuches, Señor, y no tomes en cuenta nuestra vida de pecado, sino aquello que nace en el corazón, que es el deseo de estar aquí ante tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, santo eres. Gracias por estar aquí presente con nosotros. Ayúdanos, guíanos,
y dando la fuerza, la valentía de poder ser apóstoles, pero también unos buenos discípulos. Que podamos, Señor, transmitir también esta alegría que estamos viviendo hoy a los demás. Que podamos transmitir ese amor que tú estás derramando en cada uno de nosotros a los demás. Que podamos ser reflejo de tu misericordia y de tu amor. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, alabado eres. Bendito sea. Gracias por estar aquí presente junto con nosotros, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado eres, Señor. Thank you.
maravilloso. En el nombre del Espíritu Santo.
era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva! ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Que viva! Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
próxima semana, pues damos gracias al Señor, vendrá una sorpresa más. Celebraremos también el tiempo de seminario, pequeño mini seminario que haremos estos días próximos con la hermana Margarita. Así que les pasaremos estos días que vamos a tener desde el día martes hasta el fin de semana, hasta el sábado, y culminando con la vigilia de Pentecostés. Así que va a ser unos días de mucha bendición, porque el Señor estará grande con nosotros y estaremos alegres. ¡Gloria a Dios! Así que el próximo, este domingo, no tendremos un domingo aquí, sino en San Juan Crisóstomo. Nos volveremos a ver aquí el día la próxima semana, pero también el día 5, que será el día de Pentecostés, como siempre, celebrando el día domingo. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios.